El Ministerio de Salud presentó su más reciente informe que comprende del 7 al 14 de julio sobre el avance del coronavirus en Nicaragua. La institución reconoció 301 nuevos casos confirmados en la última semana y solo 8 víctimas. Con estos datos, oficialmente el régimen asume 3.147 pacientes confirmados por el virus, 99 decesos y 2.282 recuperados, cifras con una diferencia abismal con respecto a los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que registró hasta el 8 de julio un total de 7.893 contagios y 2.225 víctimas. Tras una resolución ministerial entre Aeronáutica Civil y el MINSA, se acordó que se reanudarán operaciones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. Después de más de 2 meses de cierre por el COVID-19, las autoridades especifican que a los extranjeros que pretenden llegar a Nicaragua se les solicitará una prueba de PCR con resultado negativo realizada en un periodo no mayor de 72 horas. Además, si tienen fiebre o síntomas respiratorios, se les negará la entrada. En caso contrario, podrán circular libremente en el país. En el caso de los nacionales que presenten síntomas, pasarán a resguardo familiar. Asimismo, las aerolíneas tendrán que garantizar los protocolos de desinfección. La Organización Panamericana de la Salud insistió en su informe semanal que el gobierno Ortega Murillo sigue solo brindando información breve sobre el COVID-19 y que por tanto no han recibido un detalle amplio como lo requiere el Reglamento Sanitario Internacional y que por ello pareciera que la situación no es tan grave como en otros países. Asimismo, los representantes expresaron su alegría por la disminución de celebraciones del régimen, pese a que solo se han anunciado la cancelación de actos centrales en julio, pero la JS sigue promoviendo eventos culturales, deportivos y de recreación. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que entregarán este próximo jueves 143.000 pensiones, un derecho que tienen los adultos mayores por haber cotizado durante años al Seguro Social, pero que la primera dama abanderó como parte de las actividades de la celebración de su julio victorioso. Este despliegue de ancianos se dará en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. El Consejo Supremo Electoral anunció que ampliará el plazo para que las organizaciones políticas obtengan su personería jurídica hasta junio de 2021, de cara a unos próximos comicios en noviembre de ese mismo año. La oposición nicaragüense rechazó dicha resolución y asegura que la intención del régimen de Daniel Ortega es endulzar a dichos grupos para desvirtuar el objetivo principal que contribuya a una verdadera democratización del país. Consideran que la medida es una violación a la constitución política y la ley electoral y una burla a la verdadera demanda de profundas reformas electorales y que con ello solo buscan ganar tiempo. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Giovanni Chifman.